No, la verdad, no mucho. Primero que todo, no tengo el espacio para hacer un live set en vivo y la otra razón sería porque todo el mundo hace lo mismo. Entonces, prefiero ponerme a producir y ya. Gracias, Dear Loop. Masterism. Thank you.
Hey, ¿qué tal, Julián? ¿Cómo vas? Todo bien.
Hola, ¿cómo están? A todos los que están conectados y en el chat. Para pedirles un favor, si pueden compartir el en vivo en sus redes sociales, se los agradecería. Si me pueden dar seguir aquí en el canal para poder seguir haciendo esto más seguido, se los agradecería mucho. A los que ya han seguido el canal, muchas gracias. Y espero que les guste la calidad del en vivo. No sé si se ve muy bien. Si tienen alguna crítica con la. Si el audio no está sonando lo suficientemente bien, me lo hacen saber, por favor. Monster Porque Combo. la verdad no me doy cuenta de cómo está sonando en este momento. Espero que todo esté sonando limpio y que la calidad del que está saliendo del live también sea lo suficientemente buena. ¿Qué tal, Bastián? ¿Cómo vas? Entonces eso es un track que empecé al día de ayer durante una de las clases de live que ando dando durante la semana y durante esta época que nos toca quedarnos en casa. Pensé que la idea que comencé con el alumno Monster Combo. Gantrax, gracias por el follow. Pensé que la idea era bastante buena lo que quedó de la clase, entonces decidí convertirlo en un track. Y llevo un par de Monster horas. Combo. Urcode, gracias por el follow. Thank you for the follow. ¿En qué iba? Entonces pensé que era una buena idea y llevo un par de horas trabajando en él y hasta ahora voy como contento con el resultado de lo que va saliendo. Le falta mucho aún, pero ahí vamos. Por cierto, ahí está el chat. Los que necesiten hacerme una que otra pregunta, con tal de que la pueda responder, trataré de responderla lo mejor posible. Pueden escribir, ahí estoy pendiente del chat. Me pueden preguntar cosas de lo que quieran.
Plugins favoritos. Hoy en día el que más me gusta es el Pigments de Arturia. Pero en este track creo que solamente estoy usando Silent. Y el otro es el Mini B, creo, de Arturia también. Sí. Este, pero sí, favorito hoy en día sería Pigments. Eso que es el instrumento más completo hoy en día. Y es súper divertido de usar. Esa es la otra cosa que tiene. Ok, ¿en qué iban esto? Estoy buscando unos hats para una. No, unos hats, no. Un ride. Recuerden, si pueden compartir el envío en sus redes, se los agradecería mucho. Ok. Drums Group. Ride. Esto es lo que estaba buscando. Ok. Okay, está buscando por acá. No, el Virus lo vendí hace mucho tiempo. Hace casi 10 años ya que lo vendí. Está haciendo un arrangement. Trabajas con tu Master Chain on, solo con el limitador. Los otros procesos sí los hago ya al final. ¿Qué tipo de ordenador
recomiendas para usar el programa? Pues la verdad, Live no es muy pesado que digamos. Pienso que con cualquier ordenador, laptop, que sea de un quad core para arriba, sería suficiente. Ya depende de la cantidad de plugins y efectos que uses por cada proyecto. Ok, continuemos. ¿Qué interfaz de audio tienes en tu estudio? Apollo Twin. Esa es la que utilizo. La de Universal Audio. ¿Por qué prefiero Live en vez de otros programas como FL o Logic? Es preferencia personal. Los he usado todos. Tanto FL hace más de 15 años cuando estaba como en la versión 2 o 3. Y Logic lo utilicé desde que estaba en PC. Pero la verdad se me hace mucho más intuitivo Live. O sea, cosas que requieren 10 pasos en Logic, en Live, los haces en 2 o 3. Y sí, hay gente que dice que Logic suena mejor y todo el cuento, pero en realidad no es tanta la diferencia, y eso va como en cada uno, en el máster de cada uno y en la mezcla de cada uno más que todo también.
Sonorius, gracias por el follow. Thank you for the follow. ¿Cómo hago para enviar demos a tu sello? ¿Qué características debe tener un track para que lo firmes? Bueno, primero que todo, estamos buscando solo techno. Sea melódico, sea grubero, como sea, pero techno. Y la dirección es demo@avenuerecordings.com. Como funciona la mayoría de los sellos, no a todo el mundo se le puede responder, pero sí escuchamos todo. Monster Combo. Lo normal sería que si no escuchas nada de vuelta en 2 semanas después de que enviaste el demo, es que probablemente no lo vamos a firmar. Ese es como el proceso normal. Chris Talk, gracias por el follow. Continuemos. Hola Mario, pregunta, ¿qué VST UAD utilizas? Ninguno. Cuando compré el Apollo, viene como con tres plugins incluidos o cuatro, algo así. Y la verdad, ninguno me mató, pues como, wow. Entonces realmente no. La interfaz la utilizo más que todo como para que suenen mis monitores, no más. ¿Cuánto tardo en realizar un track? Depende. A veces está uno de buenas y termina en un par de horas. Otras veces un par de días. En este caso, como les dije antes, esto es un track que empecé en una clase que estaba dando el día de ayer. Y me pareció que lo que hice durante esa clase fue lo bastante bueno como para seguir trabajando en él. En este momento llevo un par de horas. Más o menos hoy, más el par de horas de ayer, llevo como unas 4 horas en este. Que este debería estar terminado hoy, si me sigue gustando. Thank you.
¿Cuánto tardas? ¿Qué plugin utilizas para masterizar todo lo de Ozone? Ozone 9 es el que utilizo. ¿Siempre usas tu machine para hacer los drums desde cero o ya tienes tus loops preferidos? Por lo general, sí, utilizo machine o utilizo la push para programar todo lo que son drums. Trato de usar muy pocos loops y si en el caso de que utilice alguno, pues trato de modificarlo lo más que pueda a mi gusto. A los nuevos que han llegado, recuerden si le pueden dar follow o seguir al canal, se los agradecería. También si lo pueden compartir en sus redes sociales. Sí, eso sería como lo que les pediría en este momento. Hola Mario Grande, ¿qué BST estás utilizando para el sintetizador o cuál recomiendas? En este momento, para el bajo principal que es Monster Combo. Joan, thank you for the follow. Gracias por el follow. Estoy utilizando Silent. Para este es. Monster Combo. Ese es Silent. Este también es Silent. El de la caída, el del breakdown. O lo que tiene un LFO. Y el pad es Mini B de Arturia. Manuel y Álvaro, gracias por el follow. Perdonan al que le dañé los oídos.
hacer esto de diferente forma. Gracias por el follow. Monster Combo! Cast DJ, gracias por el follow. Ninguno de estos me gusta. No. Horribles todos. Solamente necesito el primero.
iba. ¿Qué le haces a tus kicks para que tengan ese sonido característico de Mario Choa? Es un proceso muy largo y si quieres más información, para eso están las clases. Tú empiezas un track en Session View o de una vez en Arrangement View. De una vez en Arrangement View. Nunca he utilizado Session View para algo que no sea diferente a hacer un live set en vivo. Hacer una prueba, a ver qué tal suena. Shaper box. Mucho mejor. A todos los que recién se conectan, les agradecería si pueden compartir el en vivo en sus redes y si le pueden dar follow al canal, así les llega la notificación cada que esté en vivo. Sería súper si lo pudieran hacer. Vamos a hacer lo mismo acá. A ver. Filter. Off. Thank you.
esa parte no me gusta. Pues volvamos a lo que estaba. ¿Qué elementos de ese track le dice sidechain? Casi todo tiene sidechain, pero no lo utilizo con el compresor que trae Ableton. Lo hago de manera diferente. ¿Masterizas antes de exportar o después? Antes. Hago todo en el mismo proyecto. Mario, ¿tú a cuántos dBs manejas la premezcla en general? Menos 6, de menos 6 a menos 8 más o menos. Sí, de menos 6 a menos 8. Thank you.
¿Qué procesos manejo en paralelo? Compresor. ¿Existe la posibilidad de que se puedan realizar remixes a los artistas de tu sello o que vos realices remixes para los artistas y viceversa? La verdad, hace mucho tiempo me dejó de gustar remezclar para otros artistas porque en realidad, ¿cómo es la mejor manera de decirlo sin que suene mal? Muchas veces cuando uno hace un remix para alguien y termina pegando, todos los créditos van para el artista original y uno pierde ahí, y por lo general los remixes son mal pagos, no recibe regalías. Entonces ahí es donde está el problema. En cuanto a remixes en el sello, la verdad no lo veo necesario. En cómo está el mercado hoy, es difícil invertir en pagarle a un artista para que remezcle a otro, sabiendo que ese dinero no se va a ver reflejado en la mayoría de los casos en ventas, a no ser que seas Drum Code. Ese es el gran problema. Ese es el gran problema del mercado hoy en día. Maldita sea. Sorry por eso. Pero es la verdad. O sea, si te pones a mirar, ahora la mayoría de los artistas con la situación ahora quedamos prácticamente jodidos. Y nos toca buscar otras maneras de interactuar con los seguidores, estar más pendiente, otras maneras de ganar dinero, porque nosotros prácticamente vivimos de presentaciones, porque para serles muy honestos, dinero en ventas de música no existe. Eso no existe. La mayoría de los sellos grandes se quedan con la mayoría de las ventas. Muchos que sacan vinilos, por ejemplo, no te pagan ni un solo centavo de lo que sacan en vinilos. Entonces es complicado. Uno lo que en este mundo lo que uno debe tratar de realizar es pegar un track en un sello bueno y rezar porque te salgan un montón de gigs de cuenta de ese track. Así es como se maneja el mercado hoy en día. La mayoría de artistas que piensan que van a hacer dinero vendiendo música están en un 90% equivocados, porque solo el 10% o menos son los que van a hacer algún dinero de eso. Ahí les cuento. Un segundo, por favor, les pongo aquí lo que llevo.
Álvaro, últimamente 129, 130. Este está en 129. ¿Cuándo sacarás otro pack de librerías? En estos días estaba pensando en de pronto hacer otro. El que hice hace años era como más enfocado a Tech House, que lo saqué hace como 5 años, 6 años. Ahora estaba de pronto pensando en hacer uno de Tecno, pero el problema es que hacer un pack requiere bastante tiempo. Entonces, para empezar, estaba de pronto pensando hacerlo de solo kicks, ya que la gente me pregunta tanto por los kicks en mis tracks. Entonces, de pronto podría empezar por ese lado, pero sí me interesa, especialmente ahora que hay que buscar recursos por todos lados. Ahora el track prácticamente está terminado. Ahora lo que hay que hacer es como pulir cosas, o añadir efectos en ciertas partes, recortes.
Si utilizas Pro Tools, si utilizas ecualización en los temas. Ecualización, obvio, si utilizo en casi todos los canales. Para limpiar más que todo. Pro Tools, nunca he utilizado Pro Tools en mi vida. ¿Manejas algún orden en específico al momento de producir? La mayoría de las veces empiezo con la base, o sea, los drums. Y luego paso a melodías. Algunas veces me siento, estoy jodiendo en el piano con melodías y sonidos diferentes. Y a veces empiezo con una melodía específica y de ahí empiezo a armar. ¿En qué me inspiro para hacer un track? En nada. En que hay que trabajar. No, no, mentiras. O sea, simplemente a mí me gusta hacer música, me siento. No con alguna idea específica, sino a plasmar algo desde el principio, o sea, no con algo en la mente. A veces escucho música un rato, como por agarrar inspiración de algunos lados, pero por lo general me siento completamente en blanco. Egoísta.
Holy shit, I love your stuff. I'm a big fan. Thank you for streaming. No problem, man. I'm almost done. But yeah, you can come back tomorrow if you want. ¿Con qué plugins haces normalmente tus melodías? Utilizo la mayoría de los instrumentos de Native Instruments y de Arturia. ¿Cuáles son tus plugins favoritos? En instrumentos, el favorito hoy en día es Pigments. Pero que recomendara a alguien un plugin para todos los casos, prácticamente un instrumento sería Silent. Después de Silent, creo que Diva sería otra buena opción. Y ya. Les recuerdo a todos, les agradecería mucho si le pueden dar follow al canal. Creo que eso también lo voy a montar en YouTube. Esta hora y media Monster de Combo. esta hora y media de trabajo que tuve acá. Mateo, gracias por el follow. Por si lo quieren ver, voy a tratar de hacer esto más seguido, pero lo voy a hacer exclusivamente por Twitch. Para los que me preguntan que por qué no lo hago por Facebook, es porque Facebook quiere plata para todo, para promocionar. Twitch es una plataforma donde me permite ser más interactivo con ustedes por el chat que contiene. También tiene la opción de que si ustedes quieren apoyar al artista o al gamer o lo que sea, abajo tienes abajo tienes una opción de suscribirte. Obviamente cuesta dinero, pero para los que lo quieran hacer, lo pueden hacer. Permiten donaciones para los artistas, muchas cosas que Facebook y YouTube hoy en día no permiten. Como les dije, si lo único que tienen que hacer es seguirme, estar aquí presentes cuando haga los en vivo y pues los espero esta semana, mañana, no sé cuándo lo vuelva a hacer, probablemente mañana. Eso fue un poco divertido y la verdad que ayudó un poco durante toda esta situación como para despejarse un poco también. Gracias de nuevo a todos los que se conectaron. Gracias por los comentarios, sugerencias y nos vemos pronto si Dios quiere. Hasta luego.